Nos encontramos en la ciudad de Luque porque hace aproximadamente 2 horas se produjo lo que verán, un derrumbe de esta vivienda que nos dicen los encargados tendría cerca de 200 años aquí en el centro de la ciudad de Luque y funcionaba como una escuela de artes marciales de taekwondo. Me estoy acercando al propietario de la casa. Señor, ¿qué tal? Estamos en vivo para ABC, le quiero consultar su nombre y bueno, si nos puede explicar qué fue lo que ocurrió acá. Yo soy el doctor Ángel Cáceres Menchaca, soy profesor de taekwondo, estoy acá en este momento, verá, a cargo de todos los de la asociación STF Luque, verá, por ausencia de los titulares que están en un congreso panamericano en Corrientes. Hubo un derrumbe de la estructura edilicia aproximadamente pasando el mediodía. Gracias a Dios no hay desgracias, digamos, de vida por que lamentar, pero sí una pequeña pérdida de material, ¿verdad? Tenemos los tatami, parte de la historia, que son los trofeos, ¿verdad? Los vidrios y algunos de otros elementos de práctica como son los objetivos. No se encontraba nadie del interior. Gracias a Dios no estaba nadie. Se hizo este accidente, se produjo, ¿verdad? Aproximadamente 3 a 4 horas antes de comenzar las clases que estaban programadas en el día. Una desgracia con suerte, como se dice. Mucha suerte, pues, señor, una bendición del cielo, ¿verdad? Creo que la Virgen de Rosario puso la mano para que no pasara mayores esto. ¿Cuántos alumnos vienen asisten a esta escuela de taekwondo? Y bueno, son 3 turnos lo que hay. Le calcule 15 a 20 alumnitos, ¿verdad? Por este turno. Por turno, también. Ya, y me decías hace rato, ¿cuántos años tiene esta casa que fue edificada? Esta casa es un patrimonio histórico de la ciudad de Luque, según referencia de los señores propietarios, tiene de 150 años como mínimo. En época de la Guerra Grande ya estaba esta casa acá. Ya estaba esta casa. ¿Y cómo fue estos días de lluvia? ¿Cómo se puede explicar que se haya derrumbado así? Pienso que en la antigüedad y pienso también el alto tráfico que está pasando acá por la esquina, fíjense. Ahora mismo vemos un camión, por ejemplo, y esto produce vibraciones. Esto es, y fíjense a la mañana temprano la cantidad de vehículos que van a Asunción. Yo calculo que son un montón de circunstancias que está pasando, que se suman para esto. Ya. En cuanto a cómo van a ser. Sí. Cristian, estamos viendo en pantalla también el momento exacto en que se producía este derrumbe justamente de uno de los circuitos cerrados ahí del vecindario. Realmente fue una situación muy, muy dramática en esos momentos por el ruido que se produjo, que por suerte, como estabas diciendo, no era en horario de asistencia de los niños. Exactamente, no es, por suerte no se coronó ni una vía y también ahora estamos viendo cómo están ya las alumnas también colaborando para hacer el trabajo de limpieza que a partir de ahora le va a corresponder también a todos los que están aquí morando o transitando también frecuentando a esta escuela. Señor, ¿algo más que nos quiera pedir respecto al trabajo que están haciendo con la municipalidad también ya que vienen hasta aquí? Sí, no, este es un trabajo de varios entes, ¿verdad? Y nosotros estamos tratando de rescatar todo lo rescatable. Acuérdense que son esas colchonetas bastante caras y muy valiosas que hacen a la protección y a la práctica de los niños, ¿verdad? Y vamos a ver, ahora las clases las trasladamos al local número 1 que está en el barrio Villa Elena, pegado, ¿verdad?, al costado de la cancha del Deportivo Villa Elena. Suerte que tenemos en total, somos una institución de 35 años de vida, de vigencia en esta ciudad en forma ininterrumpida, y tenemos otros locales que en este momento van a suplir la ausencia de este. ¿Su nombre me meritaría, por favor? Yo soy el doctor Ángel Cáceres Menchaca, soy instructor de taekwondo de la STF Luque. Gracias, señor Ángel Menchaca. También, bueno, esta es la información aquí de la ciudad de Luque, y a tener en cuenta también estas construcciones que ya tienen más de 100 años por lo menos, deben de ser verificadas por parte de todos los municipios que cuentan con este tipo de patrimonios. Volvemos con ustedes.